Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía, bienvenidos a otra edición más de Moreno Noticias, primera edición. Edición correspondiente al día martes 16 de febrero del año 2016. Tenemos mucha información para compartir en esta edición, pero antes nuestras vías de comunicación, ¿no es cierto, Federico? Ya me estoy acostumbrando de vuelta. 4620-583, el teléfono del estudio, celular 011-1550-55-6911, también el mismo número para WhatsApp, Facebook, la fanpage que tenemos, que superamos ya las 20.000 me gustas, Moreno Noticias Primera Edición, Twitter, arroba Solórzano Rodri, página de YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano, la web www.semanarioactualidad.com.ar, la dirección de mail contactosemanario@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto directo para que nos comente qué es lo que ocurre en su barrio, en la institución, lo que va aconteciendo cotidianamente tanto en el distrito de Moreno como de General Rodríguez. Vamos con los datos del tiempo, Fede. Datos del tiempo, muy bien. Acá. Para hoy, 23 es la mínima, 33 la máxima. Me parece que la estamos pasando holgadamente, por lo menos acá en los estudios. Me estoy asando. Para el miércoles, jueves y viernes, lluvia. Mira vos. El miércoles 24 la mínima, 32 la máxima. El jueves 22 y 33. El viernes vamos a tener algo de respiro. 19 la mínima, 26 la máxima. Y el sábado, ya parcialmente nublado, con 14 de mínima, 27 la máxima, vamos a estar respirando hacia el fin de semana con este calor sofocante realmente. Yo ya estoy hecho un asco realmente. ¿Eh? Y no sé, mañana me vengo, me parece que musculosa. ¿Eh? A mostrar todos los tubos eso que tengo. Vamos con los títulos. Ah, no hicimos títulos, ¿no? Ah, tenés razón, no hicimos títulos. ¿Eh? ¿Por qué me engañás? Vamos a arrancar con el primer tema, tiene que ver con Paso del Rey. El pasado día sábado 13 de febrero se llevaron adelante los festejos de carnaval después de casi 20 años sin conmemorarlos en la ciudad de Paso del Rey, en la calle El Indio, lindante a la Plaza Domingo Faustino Sarmiento, se vistió de fiesta para que tanto la gente como de Paso del Rey, también había gente de Pontevedra de Merlo, digamos, pueda disfrutar de las actuaciones de los murgueros. Vamos a compartir en primer término una de las murgas, en este caso Marán Ata, que es de Paso del Rey, del barrio Parque Paso del Rey. Estuvimos hablando con uno de sus directores, estuvimos hablando con Juan. La verdad, muy buena organización, muy bueno el sonido, la verdad no se puede pedir más. Bueno, contanos ustedes de dónde son, cómo se llama la murga. Nosotros somos de Barrio Parque, enfrente de la plaza de Nuestra Señora Luján. Estamos armados hace más o menos 10 años, ahora cumplimos 10 años. Esto viene de antes, una murga de antes, que trajo por suerte mi papá, el papá del director José. Y seguimos con esto y en Barrio Parque más de 25 años que estamos. Bueno, Juan, es la primera vez que se hace, por lo menos sos joven, que disfrutan de un corso aquí en pleno Paso del Rey. Es la primera vez, la verdad la primera vez. Es la primera vez que vinimos acá, que se arma esto, que se juntan las murgas. Cada murga hace su corso, como dicen todos, pero corso por localidad nunca lo hicimos. Y la verdad, no de 10, sino de 20. Bueno, hoy jugaste local. Hoy estamos de local, hoy por suerte estamos de local y agradecemos a todos los que nos brindaron. Esto lo hacemos de corazón y se ve que lo que hicieron también nos brindaron de corazón porque salió todo muy lindo. Juan, contanos cómo se sostiene. Esto se sostiene atrás de nosotros, o sea, si una murga nos invita a una presentación, solamente lo único que pedimos es el micro, el sostén del micro, porque somos todos pibes del barrio, hay pibes de la calle, hay pibes que, como muchos dicen, la murga, están todos los que hacen cosas malas, no. La murga saca eso. Los pibes antes de estar en la calle están disfrutando un corso, están disfrutando un ensayo y entonces nosotros solamente lo único que pedimos es la colaboración con el micro
y lo que es gaseosa a todos los más grandes, como yo me incluyo, que tenemos trabajos, le traemos comida, le traemos bebida para los chicos que realmente no tienen y antes de estar en la calle preferimos que estén con nosotros. Hoy pusieron un puesto también aquí. También un puesto de espumas. Con ese puesto de espumas lo que se hace son los trajes. Se ayuda a que los chicos que no tienen, como te explicaba recién, tengan sus trajes, tengan sus instrumentos, o sea, se pueda subsistir con la gente, lamentablemente, que hoy no tiene y que en un corso todos podamos tener, porque no es lindo que yo tenga un traje y vos no lo tengas. Entonces, la igualdad es la murga. Estamos proyectando eso. La espuma es para poder comprar tela, para poder comprar todo para los chicos que realmente no tienen, pero les gusta esto. Bueno, por último, ¿tienen planificado nuevas presentaciones? ¿En el barrio van a hacer algo? Y en nuestro barrio ya hicimos, pero tenemos planificado otros cursos. Creo que Merlo nos invitó también, porque creo que Merlo va a hacer lo mismo. Estamos invitados, Trujuy, y tenemos un febrero muy agitado. Pero lo único que le digo a la gente, que esto es gratis, que es sano. Qué sano, porque en una murga no se ve una mujer desnuda. Lo que realmente pasa en la tele, porque yo lo veo, tengo sí, hijos, ¿no? Esto sano es gratis y es lo que realmente hace que la gente sienta felicidad, para mí, ¿no? A seguir disfrutándolo. Disfrutándolo. Gracias a ustedes, gracias a todos, a todo Paso el Rey. Estamos en locales, pero la verdad, muchísimas gracias y espero que esto se repita, ¿no? Mañana o el año que viene. Que esté siempre. El curso gratuito para la gente es lo que nosotros queremos. No queremos que una gente venga y diga 50 pesos para la murga, no. Queremos que la gente venga y disfrute esto, que es nuestro, no es mío, no es del director. Esto es tuyo, es de todos, porque todos lo disfrutamos. Así pasaba entonces la murga Marán Ata del barrio Parque Paso del Rey, de que estuvieron participando de los festejos de carnaval en la ciudad de Paso del Rey después de 20 años. Y justamente con el delegado municipal de esa localidad morenense estuvimos dialogando con Agustín Tejerina, que tiene novedades, porque le preguntamos sobre la sala de primeros auxilios del barrio de Paso del Rey, la que se encuentra al lado de la estación, que está desde hace mucho tiempo sin funcionar. Le preguntamos cuándo va a comenzar las tareas nuevamente de atención al vecino y nos dio una novedad más que importante. Vamos a compartir la nota entonces con el delegado municipal de Paso del Rey, Agustín Tejerina. Aproximadamente 20 años. 20 años, la última que se recuerda, así, hablando con la gente de Paso del Rey, es en el año 1996. Así que es una alegría ver tanta cantidad de familia, gente, disfrutando este hermoso día de carnaval que nos tocó hoy. Y la verdad que para nosotros es una apuesta fuerte, como vengo diciendo, es hacer que tanto de la delegación y como lo dice Walter Festa, tratar de trabajar en conjunto con toda la comunidad y en estos espacios culturales que la gente realmente disfrute. No, fue un inicio de año con festejo para Paso del Rey. El aniversario, el corso. Sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, esta es la impronta que le estamos dando, el envión que le queremos dar en todo lo que hacemos. Lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho tesón también, ¿no? O sea, no vamos a poner excusa de lo que recibimos, sino de a partir de que tomamos el gobierno, vamos a tomar la iniciativa como corresponde y resolver todo lo que haya que resolver y festejar todo lo que haya que festejar. ¿Cómo fue el impacto? Bueno, después hablamos de la comunidad, digo, de los comerciantes. No, muy bueno, muy bueno. Inclusive, vos escucharán que se están sorteando donaciones de los comerciantes, que son los premios que se va a recibir y se van a llevar los vecinos. Todos los comerciantes donaron algo, estaban contentos, realmente, sencillamente le decía, hacía mucho que no veíamos de nuevo la familia de Paso del Rey acá en la plaza, y fíjate que todavía los locales están abiertos. Ya son casi las 22, 23 horas y siguen abriendo todos los locales, así que, y es una fiesta, vos fíjate que no lo hemos organizado, pero con mucha colaboración de la gente ha puesto el empeño que esto sea lo mejor.
indudablemente a Paso del Rey le falta mucho todavía por resolver, digo, pero que haya, que tenga una delegación municipal y que esté descentralizado el gobierno municipal en el lugar, también eso seguramente le da una cercanía a la gente. Sí, sin ninguna duda, esto de descentralizar ha hecho que asumamos la responsabilidad de conducir un espacio enorme que es la comunidad de Paso Realense. Y eso es una comunicación más directa, como que el descentralizar no todo tiene que ir a Moreno. Y por lo tanto, vos te haces cargo del problema de la sociedad y tenés que resolver. Y si esto conjuga con lo que dice Walter Festa, que el gabinete que hay te da la posibilidad de resolverlo, esto llega a esto, ¿no? A lo de trabajar en conjunto con todos. Vos fijate que hay una cosa, ni bien asumimos. Esta comunidad de comerciantes de este lado está toda muerta. Yo decía que vuelva el micro, y ya Walter Festa me dijo, pegale para adelante, los micros los vamos a tener de nuevo en la plaza, y ya estamos trabajando con ese tema. Eso no necesita plata, eso se llama decisión política de Walter, de querer enfrentar las cosas rápido. Entonces, con mucha decisión política se puede hacer muchas cosas, y vas a ver el beneficio que le va a traer, y vamos a revivir este sector, y vamos a trabajar por el paso peatonal que quedó inconcluso. Le vamos a dar forma. ¿La unidad sanitaria? La unidad sanitaria, mirá. ¿Cómo te lo podría decir? Para todo Moreno va a ser, no es una unidad sanitaria, es un hospital oftalmológico que va a funcionar en la unidad sanitaria. Es un compromiso que tiene Ferrocarril Argentino, que vamos a instalar en el primer hospital oftalmológico de la zona oeste. Va a funcionar acá en Paso del Rey, pero para toda la comunidad de la zona oeste. Y al lado del hospital va a tener la delegación municipal. ¿Dónde va a ser? ¿En ese sector donde está construido? Efectivamente, en ese sector donde ya están terminando, porque es un combo de obra pública. Está el bajo nivel, que también va a hacer que cambie un montón de la barrera que entorpecía el tránsito, un bajo nivel peatonal también. Va a haber una gran reestructuración y modernización también, pero sin perder lo cultural que tiene Paso del Rey. ¿Hay plazo para eso? Ya se había licitado el trabajo, pero a partir de la asunción del nuevo gobierno y la disparada del dólar, hay que rever de nuevo los precios. Así que esto se viene atrasando, pero vamos a tener que los plazos, porque como eso lo hace Nación, nosotros estamos supeditados, estamos atrás de eso continuamente. Bueno, ahí escuchábamos entonces al delegado municipal de Paso del Rey, Agustín Tejerina, anticipando que donde funcionaba la sala de primeros auxilios de Paso del Rey, se va a crear un mini hospital oftalmológico, el primero que va a haber en Moreno. No recuerdo, es decir, no conozco que haya otro que tenga obviamente esta especialización a nivel del Estado, así que no hay plazos, porque esto es un acuerdo, como bien explicaba Tejerina, con Ferrocarriles Argentinos, la empresa del Estado que hoy maneja los destinos de la ex línea Sarmiento. Así que se espera que en el curso de este año se pueda llevar adelante entonces la puesta en funcionamiento de este mini hospital oftalmológico en la zona de Paso del Rey, al lado de la estación, y allí también va a funcionar la delegación municipal. Una muy buena noticia que seguramente va a tener su impacto cuando comience a funcionar. Les comento que en el día de hoy, en horas de la tarde, a partir de las 18 horas, se va a estar presentando la banda de hardcore punk, Boom Boom Kit. Llega a Moreno, va a estar en el Centro Cultural El Cañón, va a ser un evento a beneficio de Tomás. Tomás es un chico de 15 años que posee una encefalopatía secuelar crónica no evolutiva, no camina, habla algunas palabras, sostiene su cabeza, no sostiene su cabeza ni su cuerpo, pero comprende todo a su alrededor. Es un chico que necesita
un tratamiento que sale $50,000 y justamente esto, este evento a beneficio, que vuelvo a repetir, se va a llevar adelante en el Centro Cultural El Cañón, participa Boom Boom Kid como banda principal. Había 400 entradas, 300 se vendieron anticipadas, a las 5 de la tarde se van a poner a la venta el remanente. Todo parece indicar que no va a haber espacio en el Centro Cultural El Cañón para albergar a más jóvenes que seguramente quieren participar de este show de Boom Boom Kid, una banda emergente, una banda del under que arrastra muchos seguidores por sus presentaciones en toda la República Argentina. Entonces, Boom Boom Kid, a partir de las 18 horas va a comenzar el show, 19:30 está planificado que termine, se va a dar puerta a las 5 de la tarde, Monsegur e Hipólito Yrigoyen, allí en la dirección del Centro Cultural El Cañón, si se quiere dar una vuelta, los chicos, a las 5 de la tarde se van a poner a la venta el remanente de 100 entradas, que si no me equivoco tiene un costo de $50, creo, no lo tengo acá presente, pero creo que tenía un costo de $50. Así que Boom Boom Kid a total beneficio entonces de este chico Tomás, un chico de 15 años que posee una encefalopatía secuelar crónica no evolutiva. Para que pueda hacer el tratamiento necesita juntar $50,000. Así que un evento solidario hoy a la tarde en el Centro Cultural El Cañón. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, primera edición. CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan. Para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire y se hace canción.
Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. A finales del mes pasado se produjo una persecución en la zona de San Martín. Unos delincuentes asaltaron a un hombre de 61 años y, bueno, esta maniobra fue advertida por la policía y se originó una persecución. Cuando ya llegaban unas 10 cuadras, la policía persiguiendo a los delincuentes, estos malvivientes, atropellaron a una mamá y a su pequeña hija de 7 meses. Ambos quedaron inconscientes. La mamá fue rápidamente asistida porque quedó sobre el capot del vehículo, mientras que la bebé voló unos 20 metros. Y ambas se quedaron desvanecidas. Rápidamente un chico que había ido a comprar el pan, Juan Cruz, un aprendiz de bombero, porque no puede ser bombero hasta los 18 años, no puede ser cadete hasta los 18 años, no es como antes, que comenzaban a los 16, se acercó rápidamente y le empezó a brindar asistencia a la bebé. Bueno, después de trabajar haciéndole RCP durante unos 3 minutos, la llevó en un patrullero hasta el hospital de la zona, donde fue atendida. Este pequeño héroe fue reconocido porque le salvó la vida finalmente. La beba solamente tuvo problemas menores, lastimaduras en la cara, un problemita en la cadera, pero no más que eso, gracias a Dios. Y este joven de 15 años fue reconocido en distintos puntos del conurbano bonaerense por su heroísmo. Su papá es bombero. En el día de ayer estuvo en el cuartel central de los bomberos voluntarios de Moreno, donde fue homenajeado. Vamos a compartir la primera nota, tiene que ver con este pequeño héroe, con Juan Cruz, de solo 15 años, y esto nos decía. Sí, igual no me lo esperaba estar acá hoy. ¿Por qué? Porque surgió de la nada, mi viejo me llamó y me dijo, tenés que ir para los bomberos del cuartel 2, o sea, el de Loma Hermosa, y bueno, y vinimos para acá. Bueno, digamos, contanos qué pasó ese día. ¿Qué estabas haciendo vos? ¿Cómo te encontraste con este accidente, entre comillas? Nada, yo iba a comprar pan con mi primo y con un amigo de mi primo, y bueno, vamos a este problemita que chocan a la bebé y no me quedó otra cosa que ayudar a la bebé. ¿Qué es lo que hiciste? Agarré y le hice reanimación, RCP. ¿Cuánto estuviste haciéndole el trabajo de reanimación? ¿Cómo reaccionó? Le hice 30 masajes y después seguí 3 minutos sin parar. ¿Y qué pasó? Nada, la bebé reaccionó y se puso a llorar. ¿Y vos? Nada, me puse a llorar junto con la bebé. A partir de ese momento, ¿qué pasó en tu vida? Digo, porque los reconocimientos vinieron de todos lados. Sí, vinieron de todos lados. O sea, me llamaban de todos lados, de Uruguay, hasta de Chile, España. De muchos lados me llamaban. En ese momento ni te lo imaginaba porque lo prioritario era salvar la vida de bebé. Sí, en ese momento ni me lo imaginaba. Después todo lo de la televisión y todo esto surgió después de 2 días. ¿La vino a buscar una ambulancia al bebé? No, a la bebé no la vino a buscar una ambulancia, a la madre la vino a buscar. Yo estaba con la bebé pidiendo ayuda y nadie me ayudaba y levanté la mano y me subí arriba un patrullero. ¿Ahí la llevaron al hospital? Sí, ahí la llevaron al hospital. ¿La internaron? ¿Qué te dijeron los médicos? No, yo subí, fui primero para la guardia de pediatría y estaba colapsada. Y como vi que había mucha gente, subí 4 pisos porque yo sabía dónde quedaba la sala de internación de pediatría. Y me subí y la dejé arriba de una camilla donde estaban muchos doctores. ¿Cómo sabía dónde estaba la sala de internación? Porque a mí me habían internado y bueno, en ese mismo hospital y yo sabía dónde quedaba. ¿Qué hospital es? El Eva Perón, Castex. Bueno, ingresás en la sala de internación, ¿y qué pasa? Nada, la atienden a la bebé, después la controlan, le sacan la ropa y la llevan para hacer placa. ¿Y vos qué hacías en ese interín? Nada, en ese momento no sabía si estaba bien o estaba mal. ¿Te quedaste ahí en la guardia vos, en la sala de internación? Sí, yo me quedé ahí esperando que le hagan todo. ¿Los médicos qué te decían?
nada, me preguntaban muchísimas cosas, me preguntaban si yo era el papá, el primo, alguien familiar, y yo no era nada. ¿Qué dijiste? ¿Soy bombero? No, yo no soy bombero. Claro. ¿Todavía? Todavía no soy bombero, después de los 18. Y me preguntaron de dónde aprendí todas esas cosas y aprendí de mi papá y de los bomberos. Bueno, y ahora tu vida, ¿cómo sigue? Digo, ¿has tenido reconocimientos? ¿Has tenido gente que te ha ofrecido ayuda para estudiar? Sí, tuve reconocimiento en la cancha de Racing, Catopoy, me hizo un regalo también, me dio una ayuda de una beca, me llamaron de Mercedes-Benz también para que vaya a estudiar mecánica, muchísimas cosas. ¿Te cambió la vida? Sí, un montón. ¿Vas a seguir en bomberos? Digamos, vas cuando te permita la edad. Porque también hay que explicarle a la gente que antes se permitía cadetes de, a partir de 16 años. Ahora ha cambiado eso. Digo, cuando él cumpla los 18, ¿vas a ir a bomberos? Sí, voy a seguir siendo bombero. Con mucho orgullo. Sí, con mucho orgullo, porque quiero trabajar al lado de mi papá. Juan Cruz Americe es un nombre completo, 15 años. Como explicábamos y como vamos a seguir en las siguientes notas explicando, no puede ser cadete porque la reglamentación ha cambiado y solamente pueden ingresar a partir de los 18 años como cadetes. Esto tiene que ver con el tema del seguro, la responsabilidad civil y demás cuestiones legales. Pero, a ver, la vinculación de Juan Cruz con el cuartel de los bomberos, con el cuartel de Loma Hermosa, que bien lo conoce Martín Bueno, que anda dando vueltas por aquí por los estudios, digo, donde está la cancha de JJ Urquiza, por ejemplo, es un orgullo para ellos que Juan Cruz asiduamente asista al cuartel. Su papá es bombero. Y estuvimos hablando con quien es el responsable del destacamento de bomberos voluntarios de San Martín, en Loma Hermosa, en este caso el oficial Manuel Ramírez, que también hablaba del orgullo. Sí, fundamentalmente para aquel que viene forjando cadetes, compañeros, y que sea el hijo de un compañero, más todavía. Bueno, contanos cómo recibieron ustedes esta noticia, porque lo que nos contaba Juan Cruz, un periplo terrible. Sí, es todo medio tomado con pinzas, desde un accidente, una llamada, un viaje alocado de un nene de 15 años, que le salió bien gracias al temperamento que solamente un voluntario tiene. Nosotros nos enteramos como un accidente más y al empezar a llamar al cuartel, de más, está decir de que nosotros nos ponemos en conocimiento solamente por un llamado telefónico, porque hasta ahí era una persecución policial y nada más. Después se dio todo lo que se dio. Fue así. Juan Cruz nos contó gran parte de lo que ocurrió ese día. Digo, cuando ustedes empezaron a enterar de todos los pasos que siguió, digo, haber llegado al hospital, sí, haber subido 4 pisos, saber dónde está la sala de internación, digo, reanimar el bebé previamente. Él en algún momento lo comentó. Fue como jugar cuando era chiquito, que lo veía el papá. Nosotros, de hecho, no a diario, pero sí se hacen prácticas con muñecos bebé. Todo, creo que los hijos de los bomberos están todos familiarizados con el tema del RCP. No pasa de lado. Si no es una charla, es un movimiento, y nosotros tenemos la oportunidad de llevarlos y compartir con ellos. En este caso a él le sirvió de eso, de ver, de escuchar, de participar, de querer estar. Fue algo que, y bueno, puro instinto de salvar, eso es lo que a él le nació. Bueno, y justamente dada esta experiencia, vos como oficial en bomberos, ¿recomendás que el común de la gente haga el curso de RCP? Mira, hoy por hoy está de moda. No por Juan Cruz, hace un tiempo ya bastante largo de acá para atrás se vienen dando en todos lados, Fundación Cardiológica Argentina, centros de Cruz Roja, bomberos, todo el mundo, hay ideas por todos lados, desfibriladores, es fundamental, nosotros no nos podemos privar de darle la oportunidad de vida a una persona. Más cuando tenemos los conocimientos, no podemos mirar para otro lado, es súper fundamental, un nene de 10 años lo puede hacer, es fundamental. Lo hizo un nene de 15. Lo hizo un nene de 15, está demostrado, lo hace un grande. Hace poquito dos policías en Mar del Plata sacaron a otro bebé también. Es algo que no podemos privarnos de darle la oportunidad de vida a alguien. Bueno, en una profesión que han desarrollado ustedes de manera voluntaria, donde están llenos de muestras de heroísmo, porque podemos llenar libros, digo, lo llena de orgullo. Pero inmensamente. Inmensamente, porque un nene de 15 años... Que hizo pico y se replica esto en generaciones,
de mirar para atrás y decir, bueno, se vienen haciendo las cosas bien, apostar a los chicos, apostar a la juventud, brindarle los materiales, el apoyo, el conocimiento. Tenemos todo, todo tenemos como para que la juventud sea buena y tenga buenos actos como estos. Ahí compartimos el testimonio del jefe del destacamento de Loma Hermosa de los Bomberos Voluntarios de San Martín, el oficial Ramírez, hablando del orgullo. Este chico, Juan Cruz, fue reconocido por el intendente Catopodis de San Martín, que le brindó una beca para que estudie. También fue recibido en la cancha de Racing, en el cilindro de Avellaneda, en el estadio Juan Domingo Perón, donde conoció a su ídolo, a Diego Milito, recibió una camiseta autografiada por todo el plantel profesional de Racing Club, y en la fecha número 12, si la memoria no me falla, va a poder asistir al Clásico de Avellaneda cuando la Academia reciba a los Diablos Rojos, reciba a Independiente, por la fecha número 12 de este campeonato que comenzó hace dos jornadas atrás. Así que reconocimientos importantes. Y también estuvimos hablando con el comandante de los Bomberos Voluntarios de Moreno, Ariel Barcala, quien de los 16 años justamente participa activamente de la vida bomberil. Digo, en aquel momento los cadetes podían ingresar a los 16, hoy lo tienen que hacer a los 18, pero esto no priva que los jóvenes, los adolescentes, se acerquen a los bomberos y vayan aprendiendo, no de manera formal, porque no los pueden ingresar en la plantilla de bomberos, pero sí en la vida cotidiana. Vamos a hablar entonces con el comandante Ariel Barcala. Sí, sí, es así. Para nosotros es un honor tenerlo a Juan Cruz acá. Es un honor entregarle este reconocimiento a Juan Cruz y también entregarle este reconocimiento a Juan Cruz en representación de todos los cadetes, de todos los bomberos, de todos los suboficiales, de todos los oficiales que día a día realizan un montón de labores como la de Juan Cruz y que muchas veces no se ven, no salen en los medios. Pero bueno, esto es un ejemplo de lo que pasa en el día a día, en buena hora que Juan Cruz estuvo en el momento justo y en el lugar adecuado para poder aplicar todos esos conocimientos que había adquirido y bueno, y que hoy la beba esté con vida, esté con sus padres y esté disfrutando de esa vida que recién comenzaba, que hacía muy poquitito que comenzaba, así que para nosotros es un orgullo. Comandante, nos contaba Juan Cruz todo el periplo que llevó adelante desde que se cruza con el accidente hasta que la lleva al hospital. Digo, esto habla de la temple de un joven que está formado dentro de la institución. Totalmente, es un joven que está formado, que seguramente lo venía viviendo en su familia, con su papá bombero, ya lo venía mamando de chiquito. Y bueno, lo importante es que tuvo, no sé cómo llamarlo, si la valentía, si las agallas, si la lucidez de tomar la decisión de parar el patrullero, de cargar a la beba, de trasladarla al hospital y saber en el hospital a dónde ir al lugar justo. Así que son un montón de cosas que se dan y que sin lugar a dudas se dan porque estaba preparado para eso. Nosotros le decimos bombero porque en realidad no es bombero, ni siquiera cadete. Exactamente, por una cuestión de edad todavía no lo es, pero... Y no, sí. Pasó con su generación no. No, tal cual. ¿Fueron cadetes más chicos? Nosotros fuimos cadetes a partir de los 16 años. Todavía tenemos algunos compañeros acá que bueno, nos criamos juntos acá adentro, que llegamos de muy chicos, que las pasamos todas, que nos hicieron pagar derecho de piso, como seguramente le pasa a todo el resto de los cadetes, pero bueno, son todas cosas que nos ayudan a crecer como personas, a crecer como bomberos y bueno, que permiten que hoy en día todavía sigamos acá, así que tan malo no era. Bueno, y en el gran libro del heroísmo bomberil se ha escrito una nueva página. Sí, una más, digamos, una más de todas. Es un libro con un sinfín de páginas que no se va a acabar nunca, que algún día tuvo un comienzo cuando aquellas personas vinieron de Italia y formaron el primer cuartel de bomberos voluntarios en La Boca. Ahí se comenzó a escribir la historia de los bomberos voluntarios argentinos y esperemos que sea un libro que no tenga final, ¿no es cierto? Que no se quede nunca sin páginas.
Bueno, realmente un orgullo para todos los bomberos del país lo que hizo este joven aprendiz de bombero, por llamarlo de alguna manera, porque está vinculado directamente a la vida bomberil desde su cuna, porque su padre es bombero voluntario y esto le permitió justamente conocer trabajo básico que es el RSP para los bomberos voluntarios y que seguramente para el común de la gente se tiene que conocer. Creo que alguna campaña vamos a emprender desde este noticiero para que estuve hoy casualmente, me encontré a Ariel Barcal, al comandante de bomberos voluntarios, porque hubo un helicóptero que bajó en la zona de arquitectura, en la cancha de arquitectura, donde el intendente Festa, estuvo haciendo una recorrida por los distintos caminos hídricos, conociendo justamente lo que tiene que ver con el desagüe, las caídas, las pendientes y todo lo demás. Bueno, lo cierto es que estuve hablando con Barcala y vamos a ver si emprendemos algún tipo de campaña para que masivamente se conozca este mecanismo del RCP para que ante una eventualidad se pueda asistir, porque son segundos fundamentales y que se definen la vida o la muerte de una persona. Vamos a hacer rápidamente nuestra segunda, ¿no? Sí, ¿no? La última, muchísimas gracias. La última pausa comercial, tenemos visita, ¿no? ¿Cómo se llama? Dana, sí, no me podía acordar cómo se llamaba. Hola Dana, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Querés venir? Acá está Dana. Dana, bueno. Mandale saludo a tu mamá. Mandale saludo a tu mamá. Bueno, Dana, bueno, está Martín acá, así que con Dana nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan. Para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire, se hace canción.
Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información y en este caso vamos a hablar sobre una promesa que hizo durante la campaña el actual intendente Walter Festa con respecto a la gestión de Mariano Hueza. Habló sobre una auditoría que iban a realizar y en el caso que correspondiera iban a llevar adelante denuncias penales con respecto a irregularidades que puedan llegar a detectar. De todo esto estuvimos hablando con Walter Festa y también de la gestión de residuos en el distrito de Moreno. Yo hoy dije algo de lo que pasó en el transbordo. Y estoy seguro que sí. Coméntelo porque digamos no tomamos el discurso. No, yo lo que dije fue, intervenimos el transbordo ayer, en el día de ayer. El 80% de los locales no están habilitados. Esto como decir en el caso de Herrero, cuchillo de palo. De 8 millones de pesos que se recaudó el año pasado, 4 millones de pesos fue destinado únicamente a la contratación de una empresa privada para la limpieza del transbordo. Una suma abismal para nosotros. La contratación de 3 personas a cargo de un fideicomiso no tiene nada irregular, pero también son sueldos elevados. La verdad que creemos que, y aparte la otra, el objetivo que sea municipal, la que el excedente del transbordo sea destinado al casco urbano, esa es la ordenanza, y hace un año que es municipal y no se ve nada, ni siquiera se ve un tacho de basura verde. Y con lo cual, la auditoría que estamos haciendo en este momento es para que, yo calculo marzo, abril, poder ya tener bien claro y poder rendir cuenta todos los meses en qué se gasta la plata del transbordo. Creemos que es mucho más, muchísimo más, y creemos que tiene que ser destinado para todo el pueblo de Moreno. Por eso, al que sea interventor, hoy tenemos un interventor interino, pero el que sea el interventor definitivo del transbordo, le vamos a exigir que todos los meses en conferencia de prensa rinda cuenta en qué se invierte la plata de todos los morenenses. ¿Pueden terminar en denuncias penales, digo, esta auditoría? ¿Tienen ese espíritu de ir hasta las últimas consecuencias? Nosotros cuando asumimos dijimos siempre lo que dijimos en la campaña, que queríamos decir la verdad al pueblo y ser sinceros. Si esa verdad implica una acción judicial, la tendremos que hacer porque es nuestra obligación. ¿La recolección de residuos? ¿Qué tiene? Digo, el pago, porque hay irregularidades. Cotidianamente nos llega denuncias de los vecinos que una frecuencia que se debería cumplir no se está cumpliendo. Si nosotros, ante lo que hemos realizado, le hicimos 2 multas a la empresa del Trébol en el momento de las fiestas. ¿Por qué motivo? Algo, justamente por lo que vos estás diciendo, algo que en 15 años no había pasado nunca. En la otra gestión. Nosotros en 15 días de gestión lo multamos 2 veces y bueno, estamos tratando de que haga las cosas como corresponde, que para eso le pagamos y muy bien, te diría. Intendente, volviendo al tema de la basura, digo, en algún momento hubo una denuncia penal que había sido archivada por la doctora Pontecorvo que generó muchas suspicacias con respecto a la relación que tenía la fiscal con el exintendente Hues. ¿Se puede reflotar, se puede pedir que es, porque digo, si en 15 días le hicieron 2 multas, digamos, algo de valedero tiene la denuncia también? La verdad que eso fue una acción judicial que yo no realicé. Y el tema de la justicia lo recibe la justicia. Yo asumí el 10 de diciembre, yo tengo el espíritu de municipalizar la recolección de la basura. No estamos tomando el tiempo suficiente. Hoy para poder municipalizarla hoy sería imposible porque tenemos que tener los camiones y tendríamos que sostener el sueldo de los trabajadores, que es muy elevado, que encima no encaja con la escala municipal. Con lo cual estamos trabajando justamente con este espíritu. Esto es de a poco, paso a paso. Hoy tenemos 34 días de gestión, hemos avanzado en este camino. Le hemos dado señales de autoridad a la empresa El Trébol. Nosotros no dudamos ante los reclamos de los vecinos.
hemos realizado ya dos multas y bueno, vamos a esperar, no hemos encontrado ninguna irregularidad más. Así que cuando habla de municipalización de la recolección de residuos, ¿en la totalidad del distrito de Moreno? Porque hay un sector del Cuartel Quinto que presta servicio a la municipalidad. Sí, el servicio que presta la municipalidad en Cuartel Quinto, según el intendente anterior, que cuando tuve la posibilidad de charlar con él, me contó, la verdad que no fue negocio para el municipio porque gastan más de lo que se gastaba antes. Es la experiencia que me contó en esa oportunidad el intendente anterior. Nosotros estamos evaluando esta posibilidad. Obviamente que estamos convencidos de que siendo municipal la recolección de la basura vamos a poder ahorrar más plata para el municipio. Eso estamos convencidos que estoy así. Bueno, ahí escuchábamos entonces lo que decía el intendente Walter Festa respecto a la auditoría de gestión que seguramente el 1 de abril, cuando se den inicio a las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, se van a tener más precisiones, a ver qué irregularidades que estuvo denunciando durante toda la campaña, hechos de corrupción, recuerdan los carteles, a ver qué tan valedero fue lo que se llevó adelante y que finalmente, si esto se plasma en alguna denuncia penal o no ante la justicia ordinaria. También hablaba sobre el tema de la basura, dos multas en 15 días a la empresa del Trébol por incumplimiento en la frecuencia de la recolección, algo que está plasmado en el pliego de condiciones y contrataciones del servicio. Les comento que esta tarde, está anunciado a las 7:30 de la tarde, se va a estar inaugurando el nuevo asfalto, el rehormigonado de la esquina de 9 de julio, Victorica del otro lado de las vías para que se ubique, y Ceballos, allí donde está el cuartel central de los bomberos voluntarios. Hoy se va a inaugurar ese rehormigonado, así que a partir de mañana ya se podría empezar a usar. Se anuncia la presencia del intendente Walter Festa, así que vamos seguramente a tener alguna precisión con respecto a esta obra y algunas cuestiones que han quedado en el tintero en estos días respecto a la gestión. Tengo que agradecer el llamado de la vecina Teresa de Parque Lavín, que nos manda saludos a todo el equipo de trabajo y no le gusta mi barba, pero ¿qué le vamos a hacer? A mí me gusta. Me gusta. Un dato más antes de irnos. La Peñalosa 21 Carnavalera, este sábado 20 de febrero, la Peñalosa sale a la calle retomando las riendas de nuestra historia entre folclore y carnaval. La Peña comenzará a las 21 horas en la Casa de los Trabajadores Felipe Vallese, ubicada en Buchar 108, esquina Bartolomé Mitre, en pleno centro de Moreno. Entonces, la Peñalosa 21 Carnavalera este fin de semana a partir de las 21 horas, un poco de folclore y carnaval en pleno centro de Moreno. Nos estamos despidiendo, no nos queda nada, ¿no? Cumplimos todo. Nos vamos con los autistas que volvieron a los escenarios, esta banda de Paso del Rey, después de 7 años. Así que fue un grato momento que compartimos con ellos en Barroco Bar. Con ellos nos despedimos. Mañana nosotros nos reencontramos a las 13. La repetición es a las 16 horas. A las 20, no sabemos si viene Lisandro Arriola o no. Lo cierto es que si no viene, me va a ver a mí a las 20 horas. Y a las 23, la repetición. De mi parte, nada más. Que pase un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana.